Els Reis Mags d'Orient ja tenen preparades les joguines que els han demanat els nens i nenes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la seva arribada. Així han visitat les botigues del municipi per recollir tots els encàrrecs, tal com els infants indicaven a les seves cartes. Sembla que enguany no hi hagi joguines estrella, tot i que alguna ha destacat, com és el cas del porquet interactiu My Little Pig, entre d'altres. Los clásicos para las niñas pequeñas, los bebés llorones, nenucos, nancis... Y para los niños serían pues el tema de coches Hot Wheels, los superhéroes, Harry Potter. Tampoco ha habido ninguno que despunte como otros años. Digamos que este año es, está todo como más repartido. Las juguetes más demandadas son pues, los Playmobil, los Legos, también lo que es el porquet, ¿vale? Que es una juguina que se va a esgotar muy, muy rápido. La Nancy Spa, després també jocs educatius, molta gent tira molt pels jocs educatius, i quasi tot una mica, de tot una mica. Enguany, tal com afirmen des de les botigues, sembla que els Reis Mags han estat previsors i han aprofitat els avantatges de la campanya Fes-la Rodar. Se ha adelantado, y encima como este año tuvimos lo de Fes-la Rodar, pues este año han aprovechado para prepararlo antes. Y luego, como estaba el inconveniente, que ya se sabía, de transportes y un poquito de más dificultad, la gente lo ha previsto antes. Y ahora, a última hora, pues bueno, ya son los clásicos juguetes de siempre, el nenuco, la Nancy, más bien los clásicos. Sí, amb la targeta Moneda se van preparar bastant més abans. Més o menys cap al novembre, una cosa així. Cap al novembre ja tenien la majoria de les joguines ja. Tot i que els Reis Mags enguany han sigut força previsors, alguns patges van a correcuita a recollir les darreres demandes. Esperem que vinguin ben carregats. Ara prepararem.